Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto nuevamente poder verlos a ustedes y que ustedes puedan. No, no, A ver, ay, ya. no le cortes. Oigan, no, pues es que miren, no se trata de que esto sea algo rápido y para que vean cómo todo tiene su chiste, si no es nada más de decir Y me enojo, ¿no? hasta. No, pero es que les voy a decir algo, hasta un saludo, hasta una bienvenida, tiene su Claro, encanto, ¿no? claro. Así como si yo me pusiera a cocinar y la verdad es que haría puras cochinadas, pues digo, ¿cómo dicen por ahí? Zapatero a tu zapato, Zapatero, ¿no? sí. Oye, Ra, pero aparte de todo, fíjense que a mí me sorprende mucho porque él tiene mucha labia, es Me pone muy. nervioso. Ah, pero no, no, no pasa nada. Mira, inténtalo otra vez. Vamos a dar la bienvenida para la gente. Sí, vamos a ¿Sí? ver. Sí. ¿Me Haz de cuenta. aguantan? Haz de cuenta Ténganme que paciencia. no habíamos hecho nada. Échale, Órale, échale. pues. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto recibirlos a esta su cocina con sabor a México. Espero disfruten de una nueva receta. Por favor, échenme un like, suscríbanse, denme un comentario para que los pueda yo leer y sobre todo les agradezco que infinitamente que estén con nosotros. Gracias, y aquí estoy yo, por cierto. Ah, sí vino, así vino. Mi querido Ira, ya ves, ya poco a poquito, digo, Gracias, 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 todo es cosa gracias. de costumbre. Mi Sí, sí, nombre es sí. Felipe Cruz, él es el Chef Ira, muchísimas gracias Muchísimas por gracias. hacernos el favor de estar aquí y sobre todo para presentarnos pues platillos muy interesantes que ahora que estamos en esa temporada de Cuaresma, Ira, y que mucha gente, uno pensará que ya la gente ya no sigue estas costumbres, tradiciones o religiosidades en donde pues no se come carne. Pero por lo menos los viernes de Cuaresma y antes era toda la semana. Sí. Pero resulta que ahora con los viernes de Cuaresma yo pensaba que había mucha gente que ya no lo seguía. Pues resulta que sí. Sí, Y de eso me estoy todavía. enterando aquí en el pueblo. Porque mira, normalmente aquí no hay mariscos. Como estamos a 2 horas de la playa, realmente aquí no se venden tanto. Pero ahora que es temporada de Cuaresma, en todos los lugares venden mariscos que yo digo, órale, ¿por qué hay tanto? Bueno, pues porque estamos en esa temporada en donde se culmina con la próxima llegada de la Semana Santa, las vacaciones, uy, 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 y la época de súper calor que ya se No, aproxima. de hecho ya está. Tremenda, tremenda. Entonces, oye, sí es cierto, Sí, ¿verdad? no. Ya la temporada de calor ya está a todo lo que da. Entonces, bienvenidos a este canal que se llama Con Sabor a México. Les agradecemos muchísimo. Bienvenidos nuevos suscriptores. Gracias por estar aquí, por regalarnos un like, por dejarnos su comentario y por ser parte de este canal Con Sabor a México. Yo hablo, Israel cocina y haciendo la vamos Así es. llevando, ¿verdad, Flaquito? Mis respetos, hermano. No, 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 no. Platícanos un poquito, Flaquito, qué es lo que vamos a hacer hoy, cómo lo vamos a preparar Claro que y cuál sí. es la receta para Cuaresma de esta semana. Así es, pues vamos a hacer un rico y delicioso pescado empapelado, al puritito estilo con sabor a México. Venga. Así es, pues de entrada vamos a utilizar nuestro filete de pescado, que en esta ocasión tengo huachinango, pero por obvio en casita pues pueden comprar el que gusten, ¿verdad? Blanco de Nilo, dorado, robalo, en fin, el pescadito que más les agrade lo pueden utilizar. Salmón. Salmón, ¿no? Un corte de Imagínate. salmón, atún. Riquísimo, riquísimo. Así es, sí. Incluso sube un poquito más de calidad, digamos, ¿no? Bueno, vamos a utilizar, como estamos aquí en el pueblo, lo que viene siendo nopales, tomate o jitomate, cebollita morada, ajo, hoja de aguacate recién cortada, que este es de mi vecino. Es de aguacate criollo, que es la que tiene más olor y más sabor. Porque la del aguacate Hass, que es el aguacate grande, es la hoja más ancha. Ajá, y es la que ya es injerto, ya no trae olor. Este sí viene con un olor muy, muy, muy sabroso. Vamos a utilizar para nuestros pescados hoja de hierba santa, también Uy, recién qué cortada, miren. rico. Es que a él no le afectó mucho la helada porque está en una parte alta y el hielo se asentó en los llanos. Vamos a utilizar papel aluminio. Vamos a utilizar queso manchego. Anda, pues, Ándale. ¿tanto vamos a utilizar o de ahí solamente vamos a No, de ahí vamos utilizar? a utilizar un Ah, pedacito. ok. Ajá, solamente un pedacito lo vamos a rallar. Este es de una marca que me recomendó mi hermanita. Es muy bueno. Gratina muy bien, tiene Si muy buen gratina lito. bien, ahorita les decimos qué marca es. Si no, ya ni Eso. para qué comprarla. Eso. Vamos a utilizar 5 chilitos guajillos. Nuestras sales mágicas, ya saben, para los nuevos que están en su primer video con nosotros, suscríbanse. Son 11 ingredientes en sus debidas y respectivas cantidades. Por ahí hay un videito si gustan checarlo. Tenemos aquí aceite de oliva también y un toquecito de mantequilla.
Perfecto. Oye, Ra, pues entonces ya con estos ingredientes que tenemos, vamos a preparar nuestros ricos y deliciosos pescaditos empapelados, que además de Así es. todo, híjole, qué ricura, yo ya los Ah, he sí. probado. No, 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 son Sí, una sí, sí. delicia realmente. Así es Así que es. bienvenidos, esto es Con Sabor a México. Recuerden que cada martes, viernes y domingo, 6 de la tarde, tenemos una receta nuevecita, nuevecita para todos ustedes. Adelante, Ira, con la Muchas preparación gracias, mi de buen este Philip. pescadito empapelado. Así es, ¿me acompañan? Pues bien, vamos a cocer nuestros nopales. Vamos a cortarlos. Tenemos 4, 8 nopalitos. Pues yo los corto así, mira. Doy un giro. Los acomodo. Es un poquito práctico así para mí. A ver si les sirve el tip. Para que sea todos de volada, ¿no? Ajá. Todos de un solo junto. Ahí está, ¿no? Igual vamos a hacer con estos. Le damos un corte a la mitad. Con mucho cuidado. No se vayan a cortar. Cuando lo hagan en casita, tengan mucho cuidado, ya saben. Así, punta con punta y así. Y empezamos, lo agarramos así. Juntamos. Y hacemos esto. Vamos echando los dedos para atrás con mucho cuidado. Despacio hacia atrás, recogiendo los muñones de los dedos, los coditos de los dedos, no sé cómo se les llame, Nudillos. nudillos, ajá, despacio, cada vez haciéndolos más pequeños, cada que se va acabando el producto, ¿no? Bueno, vamos a agregarlos a lo que viene siendo el agua. Ya previamente la tengo aquí. Inmediatamente le vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato. ¿Y eso para qué es? Es para que conserve lo verde. ¿A poco? Ajá. Le vamos a agregar, le movemos. De sí, pues nuestra agua debe de estar hirviendo, ¿no? Vamos a agregarle un poco de sal de mar. No mucha. Vamos a agregar epazote. ¿Para que le dé sabor? Así es, exactamente. Y vamos a agregarle un poco de cebolla fileteada. Esto es para que nos dé sabor a nuestros nopalitos. Es todo, vamos a dejar que se cuezan. Y los dejamos ahí un rato. Oye, y lo Bartolo, ¿cómo se los quitas? Ándale, mi buen Omar, qué buena pregunta, mira. Aquí Eso. tenemos, es cáscara de mil tomate o tomate verde. Ajá. Y ¿A esto poco nos con va a eso? ayudar, esto nos va a ayudar a cortar la baba. Ah. Así es, exactamente. Entonces ahí, ahorita verás cuando salgan la baba. No al 100, porque pues, es imposible, ¿no? Pero sí, sí nos ayuda bastante. Entonces es otro tip. Bueno, ya que están ahí, aquí hay otro pasatito. Ya A ver. que se van a cocer, ahí los dejamos. Que se cuecen. Y aquí ya también ya tengo otra cazuelita. Vamos a hacer nuestro adobo de guajillo con hoja de aguacate para nuestro aderezo para nuestro pescado. ¿Les parece? Okay. Vamos a hacer el adobito para nuestro filetito. Vente para acá, mi papá. Vamos a agregar lo que viene siendo una pizca de aceitito, nada más para lubricar. Ya saben que casi, pues la verdad, si no nos gusta guisar con mucho mucho aceite, y de hecho es aquí así en la familia, porque pues tenemos gentes mayores, aunque es de oliva. Previamente ya estaba caliente en mi cazuelita, le voy a agregar 2 dientes de ajo grande. Ya saben que con Sabor a México nos gusta el ajo doradito color oro. Y posteriormente le vamos a agregar la cebolla, que es la que va a cortar el dorado. Con el líquido que trae la cebolla ya no se quema nuestro ajo. Entonces me voy a permitir picar un poco de cebollita. Ya la tengo aquí. En lo que se está cociendo mi ajo. Se está dorando, ¿no? Ya casi está. Está buenísimo el calor, ¿no, Mar? El calor y la lumbre. Sí. Ahí está. Le aticé más para que se te quite. Bueno, ahí vamos. No, ahí estás haciendo el adobo. Ajá. Acá.
Acá estamos cociendo unos ricos y deliciosos frijolitos que vamos a utilizar para la próxima receta. No manches, está bien fuerte. Sí, ya sabes que el frijol pues lleva su tiempecito en a leña, ¿no? Entonces lo ponemos desde antes para que se cosa bien rico. Bueno, mira nuestro ajo, man. Qué rico y delicioso está quedando. Ya voy a agregar nuestra cebolla. Ya es hora. ¿En cuadritos? En cuadritos. Sí, es para que se nos dore más rápido. Ahí. ¿Sí? Mientras, de este lado, vamos a tostar nuestro chile guajillo. Ya saben que en casita, miren, ya empieza a tronar rápido. Ay, esto se pica. Sí, por las venitas que tiene. En un sartencito, ¿no? Le voy a mover acá. No, no. En un sartencito. Y ya que se tostó, lo voy a pasar acá de este lado. Se tuesta rápido. Recuerden que el chile es muy delgado y rápido. Sí, rápido se tosta. Sí. Eso. Ya tenemos aquí. Ahí está. Le vamos a agregar un poco de agua. Un poquito nada más porque queremos nuestro adobito espeso. Ajá. Ay, miento. Le vamos a... Ahí está nuestro chilito. Agregar un poco. Dos tomates partidos. Ahí va, una mitad. Le movemos y le vamos a agregar otra pieza. Van a ser en sí dos jitomates. Ahí está. Vamos a moverle que se fría nuestro ajito, nuestra cebolla. Mientras, en lo que sucede esto, vamos a tostar nuestra hoja de aguacate. Nuestra hoja de aguacate. Esta no pica, Oma. No te preocupes, ya no te voy a martirizar. ¿Seguro? Seguro. Vamos a tostarla para incorporarla a nuestro pescadito. ¿Para qué la tuestas? ¿Para que suba el sabor? Ah, exactamente, para que... Mira, ya empieza a oler, ¿no? Uh-huh. Es de hoja de aguacate criollo. Es un poquito difícil que la encuentren ya la criolla, porque por lo regular ya venden puro aguacate hard. Ajá, ya de injerto, y esa no viene... no está diseñada, ¿no? Para que sea de olor fuerte. Entonces, aquí estamos colocando nuestra... Con esa yo creo que va a ser suficiente. Vamos a estarle moviendo. Ahí va, mira, despacio. Nuestra plancha no está tan fuerte, pero mira, sí, ya le está pegando. De volada, sí. De volada. Ajá, sí, por eso el chile rapidísimo salió. Si lo dejas más tiempo, se quema, ¿eh? De este lado vamos a moverle al guisado. Mira, nuestro tomate, el jitomate ya se está friendo. Cociendo, ¿no? Uh-huh. Ahí la llevamos. Entonces, ya nada más otro poquito y ya vamos a agregar un poquito de agua. Que suelte el hervor. Vamos a incorporar unas 2-3 hojas de aguacate para que ahí mismo suelte, ya vaya soltando el saborcito de la hoja de aguacate. Y se van fusionando nuestros sabores. Pues nuestros sabores de pueblo, ¿no? Porque ya sabes, nopal, aguacate. Es de acá. Aquí ya tengo unas hojitas, le voy a incorporar estas a mi voy a incorporarle aproximadamente 250 mililitros de agua. Yo creo que le voy a poner otra poquita. Ajá. Con esa, lo que queremos es que no nos vaya a salir caldosa. Para okay. Que no salga demasiado jugoso. Recuerden que en el empapelado el pescado
pues va a soltar líquidos, ¿no? Entonces no queremos que tenga exceso de líquidos con el adobo y el jugo del pescado. Va. Ajá, entonces lo dejamos hervir y esperamos también que se cosa nuestro nopal para enjuagarlo, quitarle el epazote, quitarle la cáscara de mil tomate o tomate verde y que esté limpio. Uh-huh. Yo mientras le voy a atizar a la lumbre para que esté rápido y le voy a mover a mi cáscara de acá de aguacate que ya está. Ya la voy a retirar. Está bien frágil, no quiero romperla. Ajá. Y ya para moler nuestro adobito y empezar a armar nuestro empapelado. ¿Les parece? Ok, ya está. Sal. Pues ya está nuestro... Le falta un poquito, miren. Pero así lo quiero, porque no quiero que se vaya muy cocido al pescado. Recuerden que todavía se va a tipo hornear por dentro del aluminio. Entonces lo quiero, dijéramos, 3/4 nomás. No lo quiero así, para que no se me vaya a batir en el empapelado. Y entonces ya está. Ahorita ya soltó el exceso de baba. Se ve así porque soltó toda la baba por la cáscara de mi tomate o tomate verde. Y en el enjuagado ahí se va a ir toda. Ajá. Ok. Sale. Pues ya está nuestro menjurje para el adobito. Ajá, para el adobito de nuestro pescado. Lo voy a sacar para que se enfríe. Igual, para que no se tarde, ustedes le pueden dar dicen, un shock térmico. Lo podemos meter en agua con hielo y rápido se enfría si lo queremos licuar rápido. No hay ningún problema, no le sucede nada. Y creo que es lo que voy a hacer. Vale. Bueno, en lo que se enfría nuestro adobito, para que lo podamos licuar, vamos a enmarinar nuestro pescadito. Como es pescado rápido, absorbe la marinación, por el tema de que es una carne muy muy suave. No es como una carne que tenemos o el pollo o X, que tenemos que dejarlo 3 horas o de un día para otro. Este nos va a absorber rápidamente. Le vamos a echar nuestras sales, 11 ingredientes, ya saben. Giramos este lado también. Ya saben que ese color es natural del pescado cuando le quitan la piel, como pasa rozando el cuchillo. Ahí está, miren. Entonces, así va a quedar. Y vamos a hacerle aquí un corte. Por aquí así. Yo creo que este es buen tamaño, ¿no? Ajá. Y vamos a dejarlo marinar en lo que hacemos lo demás. ¿Nomás son las puras aves mágicas? Ajá, con esto. Y ya en el empapelado y ahí le echas el adobo. Ah, exactamente. Ya no le puse sales, polvos mágicos a nuestro adobo, porque ya lo lleva el pescado. Si no, vamos a condimentar demasiado nuestro guiso, el que lleve condimento el pescado y luego todavía condimento nuestro adobo, para no saturar. Uh-huh. Entonces con esto es suficiente. Pues ya se enfrió nuestro adobito. Vamos a retirarle, ahí voy a meter mi manita aquí, la hoja de aguacate. ¿Por qué? Porque va a agarrar demasiadísimo sabor a aguacate y aparte lo va a cambiar de color, va a quedar entre verdoso y rojo y no queremos eso. Entonces, como es poquito, no le meto cuchara, así nomás lo voy a vaciar. Este va a ir sin colar, nada más bien molido. Préstame un... Un mendigo. Un miserable. Es que se quedó el ajito, el ajito pegado y es lo rico. Sí. Aquí está, mira. Muchísimo. La oreja, porque está caliente. Gracias. Vamos a licuarlo lo más espesito que se pueda. Por lo que les digo, si no se va a hacer mucho líquido ahí dentro del empapelado. Vamos a checarla, ¿cómo está de sal? ¿Le falta? Entonces, aquí mismo, ahorita que está licuándose, vamos a agregarle lo que le falta de sal.
Listo. Vaciamos un poco aquí para armar nuestros pescados. Ay, sí quedó bien pastosito. Sí, exactamente. Así queríamos que quedara. Casi cero, casi el líquido del tomate y un poco de agua, ¿no? Que le pusimos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro adobo, nuestra hoja de aguacate, nuestros nopales. Y me van a regalar unas hojitas de hierba santa que están en el refri, por favor, junto con el manchego. Y vamos a empezar el empapelado, ¿les parece? Aproximadamente medio metro de papel aluminio para que nos dé chance de poder enredarlo. Vamos a utilizar aquí esta parte. No les puedo decir centímetros ni tanto por tanto, porque yo creo que es un poquito medio complicado. Bueno, a mí en lo personal se me hace muy complicado. Yo prefiero decirles es un tanto, más o menos medio metro, pasaditito. Y vamos aquí a poner lo que viene siendo nuestra hoja de hierba santa. Le quitamos este rabito, que es lo grueso de la hoja de hierba santa. ¿Boca abajo? Ajá. ¿Por qué boca abajo? ¿Boca abajo o boca arriba? Mira, el chiste, lo que queremos es una, que proteja nuestro pescado de que en algún momento se vaya a querer pegar en el aluminio. Uh-huh. Y dos, le va a dar un sabor exquisito, créanme. Así más o menos. La hoja obviamente se va a cocer junto con los vapores y todo y se van a fusionar los sabores. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya nada más es poner el pescado. Uh-huh. Perdón, está aquí. Poner el pescadito. Esto es para que nos deje, ¿cómo se dice? Envolverlo. Envolverlo. Uh-huh. Ahí está, le vamos a dar su espacio. Bueno, acá vamos a cortar tomate o jitomate rojo. ¿El cuadrito vamos. Lo vas a picar? No, va a ser en rodajas junto con la cebolla morada. ¿Y eso? Vamos a meterlo en crudo porque... Ah, ya hice cosa adentro. Hice cosa adentro, exactamente. Entonces, no muy gruesas las rebanadas. No queremos un platillo muy tosco. Tosco pero en el centro. Tampoco tan delgadas ni tan gruesas. Ah, exactamente. Entonces vamos a poner una aquí, otra aquí. Tres. Con esto es suficiente para mí. Vamos a colocar aros de cebolla. No tanta cebolla tampoco, porque es muy rica la cebolla, pero sí puede. Está fuerte, ¿no? Ajá, está fuerte. Bueno, sí, otro. Vamos a agregar. ¿Me regalan unas pincitas, por favor? Gracias. Es que no tengo todos mis utensilios aquí, porque a veces el espacio, ¿eh? Bueno, aquí vamos a poner. ¿Ya vieron los nopales? Ahí que todos están verdes. ¿No? Están así, quedan de colorcito por el bicarbonato. Ajá. Sí, sí, muchos lo cocen en casito de cobre, ¿no? Sí, creo que sí es de cobre. Y no, yo le pongo nada más bicarbonato, el agua bien hirviendo, lo agarras y mira, queda así de esta manera. Vamos a agregar nuestro adobo. Acércate más, más. Discúlpame, estás desde lejos, ¿no? Pues que, ¿sabes qué? No crecí bien, me hace falta brazos. No lo queremos tampoco muy, 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 muy caldoso. Uh-huh. Ahí se va viendo. Y aquí lo que le vamos a poner ya es nuestro queso manchego para gratinar. Delicioso. Ya se me antojó en crudo. Sí. Ya se me antojó en crudo. Se me rico el queso. ¿Verdad? Ahí está. Ahora lo vamos a cubrir con lo que viene siendo nuestra hoja de aguacate. Va a ser una fusión. Bueno, ahorita se va a envolver como si fuera tamal. Dijeran, a fuerzas que lo va a envolver porque lo voy a... Ahí está. Todas estas hojitas van a agarrar un sabor exquisito. A darle un sabor exquisito a mi pescado.
y por abajo también lo va a estar atacando la hoja de hierba santa. Es todo. Vamos a cerrar por este lado para que quede parejito, que no se salga nada, porque si no por ahí se va a salir el aire. No queremos que se salga el aire. Es como si fuera como olla express. Ajá, exactamente. Se va a cocer con los mismos jugos de la verdura, con este el jugo del adobo, el mismo jugo del pescado. Y ya aquí vamos a ir doblando. Mira, agarramos esta orillita, presionamos bien, y damos otra vueltecita. Y así nos las vamos a llevar por los dos lados, por los tres lados, ¿no? Uh-huh. Tres lados, así. 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 Giramos y hacemos otra vez lo mismo. Ir cerrando, ir aprisionando el pescado con el mismo aire que le queda adentro, con ese poco aire va a tener para que pueda tener espacio para hervir. Uh-huh. Otra vez, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas vueltas le quedan? ¿Tres, las cuatro? Que se puedan. Muy buena pregunta. Ajá, en sí. ¿Tiene que quedar muy apretado? Ajá, lo más apretadito que se pueda para que el vapor no te vaya a ganar y te vaya a abrir el papel. Mira, aquí me da chance de darle otra vueltecita, porque no hay carne, no hay hoja, no hay nada, y le voy a dar la otra. Giramos, ya quedó nuestro bolso. Entonces, giramos y damos vueltecita. Bien, tratando de no arañar, no romper, no hacerle daño al aluminio, para que no se desgarre y no se abra. Ya quedó nuestro empapelado, vamos a ponerlo. Aquí está la plancha, no está muy grosera, no está muy, está tenue, no está así tan fuerte. Entonces lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, lo vamos a poner por aquí, por una orillita, porque en medio está muy muy caliente. ¿Oyen? En lo que ese se está cociendo, voy a hacer el otro. Este va a ser un corte más pequeño. Por obvio, vamos a ponerle unas hojas, una hojita más pequeña. Otra más chica también. Qué rico va a oler, ¿no? Y nada más así huele bien. Sí. Ahí está. Así. Este ya no, por favor. Entonces, ahí va. Jitomate o tomate. Dos. Tres. Cebolla morada. Hasta los nopalitos llevan el sabor del epazote. Ah, sí. Sí, recuerda, ¿no? Es una fusión de muchos sabores. Vamos a agregar y vamos a ponerle nuestros ricos y deliciosos nopalitos. Parece la bandera mexicana, ¿no? Uh-huh. Nuestro adobo. Con ese. Nuestro queso manchego. Uh-huh. Yo pensé que sí ibas a usar toda la ruedota. No, la presenté así para no abrirla en el momento, porque luego se orea. ¿A poco? Sí. ¿Y qué parte se orea? Se orea, se seca y ya no gratina bien. Espérate, ahorita. Espérate. ¿Y la hoja? Ah, sí. Hola. Vamos a ponerle su hoja de aguacate, que es la que va a envolver al último lo que viene siendo nuestro mancheguito. ¿Qué le quitas? El rabito, para que no me vaya a agujerar. Ya lo grueso, así, para que no rompa el aluminio. Ajá. Vamos a cuidarlo lo más que se pueda. Con eso es suficiente. Ya infló, si puedes checar desde aquí el otro. Ya se está cociendo, es sumamente rápido.
Y aquí cerramos igual. No sabes que un trapito, por favor, para mi mano. Acá ya tengo uno. Tenía uno escondido. Bueno, aquí cerramos. La misma. No me lo voy a hacer un poquito más rápido. Ya si te piden 100 pescados empapelados, haz un mecha. ¿No? Ya sobras bien. Ahí. Llegamos. Igual, la misma. Misma técnica. Este que ya lo hago un poquito más rápido. Ajá. Cerramos. Aquí se me quería romper, pero aquí le voy a dar otro cierre. Mira. Ya las roturas ya se fue para adentro. Yo creo que es suficiente. Y nos vamos a la lumbre. Listo. Eso. Oye, se llama flotar. Qué rico. Qué rico. Bueno, vamos a quitarle un poquito de lumbre, pero ya casi está, Omar. El pescado está rapidísimo. No, no explota. ¿No? ¿Seguro? Seguro, y lo está protegiendo la hoja de hierba santa del lado de abajo. Entonces vamos a empezar a montar nuestra guarnición. Pues vamos a empezar a montar nuestra guarnición para nuestro pescadito. Vamos a ponerle algo fresco. Una le vamos a poner, ¿no? Yo creo que es mucho, sí, mucho verde. Sí. Sí, con una, mira. Ahí está. Nos centramos. Vamos a... Hice un poco de arroz. Ay, ¿en qué momento? En lo que te fuiste al enchoc. Sí, ese Jorge me quita mucho tiempo, pero me necesita. Saludos al Jorgito. Ahora no lo he visto. Ahí está. Apretamos, hacemos un rico y delicioso molde. Molde de arroz. ¿Sí? Con mi manita le doy otro apretón. Ahí va a quedar. Ya estamos así. Ahora le vamos a poner unas rodajitas de jitomate. Delgaditas para que no se vea muy... ¿Cómo es guarnición? Pero estas se ven feas. Mejor voy a ponerle estas. Que ya se ve la forma del jitomate, ¿no? La carita que le sale ahí. La carita, exactamente. Ajá. Vamos a hacerle así. Y así. Este mate. Creo que va a querer otra. Bueno, vamos a ponerle ahora aguacate. Aguacate. Aquí tiene cebollita. Así es, aquí quedó. Voy a ir por una cucharita para mi aguacate. Permítame tantito. Ya la tengo. Así. Vamos así. Hacemos el abanico. Lo vamos a clavar. Así de este lado. Luego vamos a ponerle un poquito de unos aritos de cebolla morada. Oye, luego podemos hacer aritos de cebolla de esos que venden con, como empanizados. Como claro que sí. Ahorita que vi la cebolla. Claro que sí, podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Voy a hacer un poquitito de aderezo. Fíjate que a mí me gusta la ensaladita. Ajá. Me gusta, ¿cómo te puedo decir? Que vaya húmeda, que no vaya seca. Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo muy rápido. Mira, acércate, Omar. Sales mágicas. Ajá. Ajá, si le echaste bastante. Sí, porque es un aderezo.
Entonces, aceite de oliva es rápido. ¿Mucho? No, poquito. Aproximadamente media onza. Luego, ya tiene sal, recuerden, un poquito de vinagre. Poquito. Una media cucharadita cafetera. Como nada más lo quiero para mi ensaladita. ¿A poco ya con eso? Ajá, como es para mi guarnición, realmente no es para una ensalada grande. Entonces, aquí le vamos a aplicar un poquito de perejil nada más. ¿Qué tal, Filip? Rico. ¿Ya tienes hambre? No se ve rico, se ve delicioso. Picamos un poquito de perejil. Lo agregamos aquí. Este ya no nos sirve. Como es poquito, ¿verdad? Realmente no es la gran cosa. Pero para mí sí. Yo quiero darle un toque especial a lo que viene siendo mi ensaladita. Que se vea fresca, rica. Eso es todo. Entonces vamos a pasar nuestro pescado, que supongo que ya está. Aproximadamente tiene... ¿Cómo que supones? ¿Cuánto tiempo tiene, Omar? Para que sepa nuestro auditorio. Unos 15 minutos. Aproximadamente. Vamos para 15 minutos. Y ya lo tenemos aquí, mira, mi buen Filipe. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se hace? Ajá. Como si fuera pez globo. Sí. ¿No? Sí. Se hace como si fuera pez globo. Así es. Pero, oye, ¿no revienta? No, porque está bien cerrado, está bien sellado. Y ahorita lo vamos a abrir con mucho cuidado por la parte de arriba. Cuando abres, o sea, está tan caliente que sí te llega a quemar. Ah, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál fue el primero que aventamos, Omar? Este de enfrente, ¿verdad? Entonces ese va a ser el elegido. ¿Qué tal? Pues se ve rico y aparte se ve grandototote. Así es. Oye, que así cuando fuéramos a la Marquesa o a los Dinamos o al... Te lo pasaran así, ¿no? Te lo pasaran así de calientito y aparte de grande. Ajá. Diría uno, vale la pena lo que cuestan, pero luego te dan una parece en radiografía. Sí, exactamente. Pásame unas tijeritas, man. Bueno, es para abrirlo ahorita. Lo abres aquí en el... Ahí en la mesa. En la mesa. En la mesa lo vamos a abrir. Exactamente, y voy a necesitar cubiertos para poder desenvolverlo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a desenvolver. Perfecto. Vamos a ver qué tal queda. Oye, Igra, y se necesita mucha potencia en la lumbre para que inflen así de bonito. De hecho, no debe de estar tan grosera tu lumbre. Si puede ver, Omar, a ver si se puede acercar un poquito. Ajá. De hecho, desde el principio ya ves que lo comentamos, Omar, que es una lumbre tenue. Ya una vez que calentó, igual en su sartencito, una lumbre tenue. Ya cuando sientan que empezó a hervir el producto por dentro, igual le bajan a la lumbre y ya que se la lleve despacio, porque ya tiene el aire, ya tiene la presión en la parte de arriba. Está calentando o cociendo a puro vapor, ¿no? A puro vapor con sus mismos líquidos, con el líquido del pescado, el líquido de la verdura que tiene y con el adobito que le pusimos. Oye, ¿te acuerdas cuando teníamos el comedor industrial? Que le dábamos de comer para más de 200 personas diario. Así es. Desayunar y comer. ¿Te acuerdas cuando llegaste a hacer estos pescados que eran todo un éxito? Y que incluso la gente decía, si lo tienes, aunque no esté cocido, me los llevo crudos. Sí. Ya los querían con la preparación, ¿no? Nada más. Exactamente. Sí, nos decían, si ya lo tienes, así me lo doy yo allá en mi casa, lo cozo, porque veían cómo lo cocíamos. Y decía, no, pues llegando lo pongo al comalito. Y no les quedaba. No, pues sí, porque ya nada más se los daba así envueltos. Oye, no te vayas a quemar porque eso está. Así le vamos a cortar. Perdón por... Ah, ¿qué tal huele a aguacate? Riquísimo. Ahí esas está. Tijeras son tijeras de cocina, ¿no? Así es. Estas las utilizamos para aquí, para con sabor a México. Y entonces ya está ahí. Estas pues se enjuagan y se vuelven a colgar. Aquí entonces tenemos ya nuestro... ¡Ay, qué rico huele! ¿Verdad? Entonces, hacemos... Oye, esto. Cuando fuimos a Corea del Sur, no Corea del Norte, fuimos a un mercado de pescados. No sé si viste tú el video donde me sirvieron las lombrices vivas. Y no, mi amor. Y que así me las estaba comiendo. A ver si podemos poner aquí en la descripción del video o el enlace. Ajá. Para que vean ese video. Me lo sirvieron más o menos así, pero al momento de que el chef estaba abriendo
el papel aluminio, ajá, estaban las lombrices moviéndose vivas. Ay, qué asco, mi buen Filip. Pues, la verdad, no, y sabían peor de lo que se veían, imagínate nada más. Aquí tenemos nuestro pescado empapelado. Pásate para acá, mi buen Filip. ¿Eh? Con confianza. No, es que yo lo que no quería era quemarme con el vapor porque sale muy, sí, caliente. Miren, aquí está. La hoja de aguacate. La hoja de aguacate, qué rico. Aquí está, mi buen. A ver. Sosténlo. Mira nada más, Omarcito. Tú dime si no se les va a antojar el arroz. ¿Sabes qué se ve delicioso, Israel? El aderezo que le pusiste al aguacate se ve riquísimo. Y aparte, el pescadito tan rico, tan delicioso y tan calientito que se ve. No, hombre, yo ya quiero empezar a comer. Esto se ve exquisito. Se ve delicioso. Y pues vamos a darle, mi querido Israel. Sí, sí, claro que sí. A ver. Si te quieres acercar, mi buen. Vamos a ponérselo un poquito en medio para que alcance, Omar. Uh-huh. Ahora sí. Pártelo, yo te doy ese placer. Ajá. Pártelo, magazo, ¿cómo decía este? ¿Quién decía eso? El Ludoviquito. Ya pártelo. Ay, Dios mío, pero ustedes cómo veían eso. Ay, yo cómo me quedo viendo también ahorita, mira. Pórtale, ya pártelo, magazo. A ver, Irel, ¿el queso qué te parece? Ah, ya, excelente. ¿Ya vieron cómo está el queso? Sí recomendamos esa marca, que es el Caperucita. Ajá, ya córtalo, magazo. Espérame, porque quiero probar el quesito así. Le haces mucho de jabón. Espérate. Le haces mucho de jabón. Sí. Miren nada más. Vean nada más, qué rico. Y todavía no estoy agarrando pescado, Pero. Agarró del lado de la cebolla. No, pero la cebolla es rica. No, y es rica, Así es. El aguacate le dio un sabor. Exquisito, ¿no? Tipo estilo barbacoa. Pues como es de pueblo, pues, o sea. Miren, aquí está la hojita de aguacate. Ah, yo me como la hojita. Ay, claro, está remojadita, está. Miren nada más, qué delicia, la verdad es que sí. Ahora sí que parece lasaña, ¿no? Quedó como lasaña. Miren el caldito. Ay, no, qué rico. Recomendable 1000%. Está buenísimo. El sabor está exquisito. El queso lo levantó muchísimo. Los nopalitos. Uh-huh. Los nopalitos. Uh-huh. Se cocieron con el pasotito, cebollita. Y están verdes por dentro. Crujientes. Ajá. Yo creo que con algo así, yo sí me conformo. Miren nada más. Vean nada más. Y aparte el pescado es súper suavecito. ¿Cómo así que te conformas con esto? O sea, de que ya no iba yo a pedir otra cosa más. Ay, no, Irra, yo te conozco y te comes tres de esos. Es de buen comer el Irra, ¿eh? Pero siempre ha sido desde niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde niño ha sido tragoncísimo, como tú solo. Fíjense que, aunque ustedes no lo creen, yo no como tanto, ¿eh? No. Yo como, es en serio, Mario. El Omar. Yo no como tanto. Pues espero que les guste en casita, de verdad, se hizo con mucho cariño para ustedes. Y como siempre. Made in con sabor a México. Todos tenemos nuestro estilo y creo que con sabor a México está agarrando el suyo. Y de esta manera les plasmo para ustedes cómo quisiera que estuvieran aquí para que disfrutaran tan solo el olor, no nada más los sabores. Fue una fusión de sabores aquí entre varias hierbas, entre hoja de aguacate, hierba santa. No te burles, Malena, no te burles. Porque está viendo que ya tengo hambre y que me lo estoy tragando todo. Sí. Pero no te burles, Malena, porque... Bueno, es que yo le digo Malena de cariño, pero en realidad se llama Macarena, mi cuñada. Y ya voy a sacar el mío y el de Omar. Ya lo vamos a hacer también ahorita. Como tenemos bastante de todo, oigan, pásame un platito. Recomendable 100%, mi querido Irram. Y para toda la gente que nos ve a través de Con Sabor a México, de verdad que eso está delicioso. No es por nada, pero está exquisito y lo que le sigue. Así es que ustedes saben, si lo quieren preparar en casita, es muy sencillo. Además, para esta cuaresma, pues obviamente se antoja, Irram. Sí, claro que sí. Un pescadito empapelado es una delicia. Y salimos, ¿no?, de lo tradicional. Ay, que son claro. Camarones, como el cóctel de camarón y todo eso. Sí, no, hombre, sí, sí. Con esto, no, y de hecho, está bien, ¿no? Pero hay que prepararlo bien, con amor, con positivismo, ¿no? Tú sigue platicando. No importa. Tárdate lo que quieras. Yo creo que yo creo que con esto sí me lleno, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Gracias, Omar. Gracias, Mali. Gracias, Filip. A todos ustedes. Por estar conmigo aquí en esta aventura.
Muchísimas gracias y por favor, no olviden dejar su suscripción, regalarnos un comentario, regalarnos un like, si así lo consideran ustedes, o un dislike también pues se vale, ¿no? Sí, digo, no a final de cuentas, pues. A final de cuentas, de eso se trata el canal, uh-huh. de interactuar con todos ustedes. Exactamente. Muchísimas gracias, gracias Irra, como siempre. Muchas gracias. Por tus recetas, por tu dedicación, gracias. Por el sazón que tienes gracias tan rico. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias, pásenla bonito, buen provecho, adiós. Adiós. Ay, raro, está bien bonito. ¿Sabes qué? El quesito sí está bien rico, ¿eh? Sí. Uh-huh. Mira. Sí, es el de la Caperucita, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien bonito. Sí, está bien rico.